Lelita, para ti. ¡Ahí vamos! Radio Libertad presenta Embarcados, el programa donde conocerás todo sobre tu Marina de Guerra del Perú. ¡Bienvenidos a bordo! Hola, 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 amigos de Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú, 67 años de una trayectoria impecable aquí en tu programa Embarcado, su programa en la Armada de Perú, peruanos, igual que tú, exactamente 11 y 3 de la mañana, de un bonito 5, estoy atrasado, qué mala, 5 de diciembre, bueno, ya terminando el año, muy contento de estar acá, tu amigo Marino, rodeado de grandes amigos. El día de hoy en cabina tenemos a dos invitados que lo vamos a anunciar más tarde. Y siempre, pues, con el calor, con un bonito sol, un jueves muy bonito. Cuídese, por favor, no se confíe del clima y los rayos UV. Así que ya saben, amigos, aquí en Radio Libertad, en tu programa Embarcados. Te habla tu amigo Marino. Marina no ha podido venir, está un poquito delicada de salud, pero igual vamos a tener, pues, una media hora de un tema, de varios temas. En primer lugar, nuestros amigos que nos han visitado, hay dos tuiteros que han ganado y vamos a hablar acerca de ellos. Han ganado sus premios, por supuesto, porque aquí, en Embarcados, tu saludo sí va a salir. Acá es así, así que no hay ningún problema. Bueno, tenemos entonces, pasamos a nuestra sección Face Tuiteros. Embarcados, Face Tuiteros. Hazte fan y escríbenos a nuestro Facebook, Marina de Guerra del Perú Oficial, y a nuestro Twitter, @naval_perú. Bueno, bueno, aquí en el Facebook ya tenemos 52.245 Facebookeros. Una maravilla de gente, ¿eh? Increíble, hay muchas preguntas. Ya recuerdo que ustedes siempre hacen el programa y estamos al servicio de ustedes para responder cualquier duda. Y hablando de esto, Shirley Misillauri Pongo: servir a la patria es un honor, ser marinera es un prestigio. ¡Ah, qué bonito! Así que, Shirley, gracias, se nota que estás contenta de estar con nosotros. Llego Contreras Lázaro: lo máximo, la gloriosa, soy egresado, orgulloso de esta institución. Gracias, mi querido Chego. Bueno, Jacob Maiker Arribas Plata: buenas noches, tengo 18 años y quiero unirme a la Marina de Guerra de Perú como voluntario. ¿Dónde me presento para entrar y qué hago? Facilito, pues, mi querido Jacob. Mira, antes que nada te voy a decir cuáles son los requisitos. Tú estás, por lo que veo, queriendo hacer tu servicio militar voluntario. Y es fácil, mira: ser peruano de nacimiento, tener entre 18 y 25 años, estatura varones 1,60 m, damas 1,55 m, de tener la constancia de inscripción militar o libreta militar, y si no la tienes, te acercas a Avenida Almirante Grau 103, Chucuito, Callao, en horas de oficina. Original y copia de DNI, copia simple de DNI de los padres, copia simple certificado de estudios, mínimo primaria completa. No te preocupes por tu secundaria, porque dentro del servicio militar tenemos convenios para que termines tu secundaria. Foto tamaño carnet, fondo blanco, terno para varones, sastre para damas, y vas a estar bienvenido a bordo. Si no sabes nadar, no importa. Nosotros tenemos un método que es una maravilla, que en 15 días estás nadando. Y te lo aseguro, con todo el tema de seguridad, porque aquí nada se improvisa. Y justamente por eso también tenemos un invitado que va a hablar acerca del servicio militar voluntario. Las cabinas y los teléfonos están abiertos al 471-5231 y al 471-1118. También acá hay otra pregunta. Víctor Alegre: buenas tardes, me gustaría saber dónde puedo informarme acerca del proceso de admisión para la Escuela Naval del Perú. Fácil, estimado Víctor. Las inscripciones, ojo, inscripciones para la Escuela Naval del Perú, se abren a partir del 2 al 23 de enero. Repito, del 2 al 23 de enero. Facilito, www.escuelanaval.edu.pe. Joel Ávila Núñez: necesito información sobre el servicio militar en Paita, ajá, del Sólido Norte. No hay norteño malo. Dice: ¿pueden darme requisitos acerca de cómo hago? Fácil, mira, los requisitos son los que acabo de citar anteriormente, y anda a la Estación Naval de Paita. Allí hay una oficina de reservas navales y movilización donde se te dará todas las inscripciones y todos los pasos que tienes que seguir. Mayuri Rivas: buenos días, quisiera saber los requisitos y en qué consiste el examen
por favor, ayúdame. Quiero entrar al CITEN, pero soy de Piura. No hay problema, tú puedes ser de cualquier parte del Perú. Aquí las puertas están abiertas a todos. Mira, ser peruano de nacimiento, haber nacido o haber nacido en el extranjero de padre y madre peruanos, ser soltero sin hijos, ojo, estar físicamente y mentalmente sano, haber culminado los 5 años de educación secundaria, no haber sido expulsado de ningún centro de educación, y la talla mínima 1.60 para damas, 1.65 para varones. Esto es toda esta información la puedes encontrar en www.marinadeguerraperu.mil.pe, y hay bastante información. Bueno, habíamos hablado de los facebookeros, pero también del Twitter, y aquí tenemos una pregunta importante para todos los tuiteros. Ojo, pregunta para el Twitter. ¿Quién fue el último comandante del Huáscar en el combate naval de Angamos? Los dos primeros tuiteros ganan, repito. ¿Quién fue el último comandante del Huáscar en el Angamos? Los dos primeros tuiteros ganan. Y abrimos las cabinas. 471-5231, 471-1118. Me llama, me dan la respuesta y gana. ¿Cuál es el Twitter? Twitter es Twitter-. A ver, me dice acá, @naval_perú, repito, @perú. Así que pueden ustedes entrar y dar la respuesta, y también llamarnos al 471-5231 y al 471-1118 para dar la respuesta. Las cabinas están abiertas a esta pregunta y tendrás unos bonitos premios como los jóvenes que tenemos acá. Y efectivamente vamos a darle paso pues a nuestro querido tuitero Alberto Vega Gutiérrez y María García Espinosa Landa. María Gracia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien aquí. Oye, ¿qué te parece? ¿Cómo así entraste al Twitter de la Marina? Cuéntame. Bueno, tengo un amigo que es muy cercano a mí, que tiene un hermano, pues. Él está en la Marina. Y es como si estamos con el tema de las redes sociales, Facebook, Twitter. Él me dijo que siga a la Marina, pues. Yo he estado ya siguiendo ya desde hace unos meses ya. Y María Gracia, ¿tú? Cuéntame. Hola, ¿qué tal? Sí, yo tengo un hermano que es marino. Entonces siempre ha habido un acercamiento hacia la institución, ¿no? Siempre hay un cariño especial hacia la Marina. Y por eso también lo sigo en las redes sociales, ¿no? Bueno, como nosotros nos hemos podido dar cuenta, pues son jóvenes los que manejan este tema. ¿Cuánto tiempo tienes en Twitter ya, mi querido Alberto? Ya casi ya un año ya. Ya. ¿Y qué temas son los que más te han gustado o que desconoces? Que te hayan parecido. ¿Qué temas son interesantes en este Twitter que has tenido con la Marina? Bueno, por ejemplo, en el Twitter de la Marina veo que siempre hacen un recuento de lo que ustedes hacen. Por ejemplo, siempre veo que los tweets son en las mañanas y yo me levanto temprano para leerlos a veces. Okay. Y son muy buenos, pues, ahora con lo que están haciendo. Sí, pues porque les digo pues a la opinión pública que a veces se especula con información, no malintencionada, sino que a veces cuando no se tiene información se especula simplemente y se desinforma sin querer a la población. No, la pregunta es, bueno, ¿qué hacen los marinos? ¿Qué hacemos? ¿No? Tenemos muchas actividades que nosotros realizamos en apoyo y contribución al desarrollo, el tema de I+D, ¿no? Investigación y desarrollo también, aparte del tema de la pacificación en la que trabaja nuestra gente en el BRAE, etcétera. María Gracia, estás estudiando psicología. Así es. Sí. ¿Cuánto tiempo ya? Estoy en mi último año, en el sexto año de internado y de tesis. ¿Ya? Sí, ya estoy por terminar también. Bien, ¿qué temas son los que más te han gustado en nuestro Twitter? A mí me ha gustado el que siempre mantienen informados acerca de las actividades que se realizan, ¿no? Por ejemplo, si es que un buque va a partir hacia otro país, ¿no? Con tema de relaciones internacionales, ¿no? Me parece muy importante mantener ese aspecto informados para que tampoco se esté especulando de más, ¿no? Claro. También porque mi hermano es marino, entonces por ahí me informaba si es que ya llegaba el buque, ¿no? Si es que... Claro, ¿cómo están? No, sí es importante, por ejemplo, llegar a, en este tema del Twitter. Bueno, yo más utilizo el Facebook, pero es un tema, digamos, de una retroalimentación, ¿no? Preguntas y responde inmediatamente, ¿sí o no, Alberto? Claro, es una cosa de información, pues, porque hay una información general que casi todos tienen, pero, o sea, realmente no especifica lo que realmente ustedes hacen, pues.
Claro, o sea, ustedes, gracias a ustedes, y repito, gracias a ustedes, son temas pues altamente específicos, ¿no? Que esto nos nos aliente y nos gusta. Hablando con María Gracia del tema de la psicología, por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama el PIAS, ¿no? Es la plataforma itinerante de acción social en el cual en toda la Amazonía, cuyas carreteras son los ríos, tenemos una plataforma muy grande en donde hay servicio, por ejemplo, del Banco de la Nación. Está la RENIEC, servicio de odontología, servicio de maternidad, donde a través de la tecnología nosotros podemos hacer, digamos, un scan, se escanea una tomografía a las madres embarazadas o problemas de tumores. Esa imagen inmediatamente llega acá y puede determinar el doctor la posición del niño, el mal que puede tener, y eso se ayuda, por ejemplo, el sistema de salud, que ustedes no sabían y ahora mis amigos del programa están enterándose. Otro tema, por ejemplo, el profesor que trabaja en una zona muy, muy alejada de tal sitio tenía que salir 10 días antes para ir a cobrar su sueldo. Ahora ya no, con esta plataforma itinerante de acción social llega al poblado y hay cajeros del Banco de la Nación para que cobre. Hay peruanos que todavía no están registrados, no tienen DNI. Sin embargo, hay ahí dentro una estación de la RENIEC donde, en una forma muy rápida, podemos registrarlo. O sea, hoy el Perú se está integrando poco a poco. Y jóvenes, les digo que, así como esa plataforma, ya hay una proyección para construir 11 más. Cada construcción dura alrededor de 8 meses. ¿De dónde va a ser la mano de obra? Peruana. O sea, se está generando una sinergia muy buena de oportunidad de trabajo a pobladores ¿de dónde? De nuestra bella Amazonía. Entonces, es un mecanismo para que jóvenes y profesionales trabajen. Bien, hoy día esto nos ha permitido conocer, así como los oyentes, y jóvenes que usted, que a través del Twitter, pueden preguntar, explícanos más de esto, explícanos más del otro. Claro, son varios beneficios, ¿no?, que ustedes dan ahora. Bueno, claro, y sobre todo, como les estaba diciendo, ustedes son pues un ente, un eje motor muy importante, ya que ustedes dominan pues este tema en las redes sociales. Nosotros ya estamos a aprender, porque ustedes dominan prácticamente. Usted va a un café y ahora todos están dobladitos con los deditos, ¿no? Manejan. No, y acá tú que eres psicóloga nos puedes decir, se maneja un nuevo vocabulario, ¿es correcto? Claro, ya se generan nuevos lenguajes, ¿no? Nuevas formas de comunicación. Y es por eso que me parece muy importante que ustedes tengan esta apertura a través de las redes sociales, ¿no? Porque de esa manera sí se da a conocer al resto de la población y a los jóvenes, sobre todo, ¿no? ¿Cuál es la labor que ustedes desempeñan? Bueno, entonces vamos a hacerle entrega pues de unos presentes que le habíamos prometido al final de esta edición. Y no se preocupe que su foto va a estar en el Twitter para darle gusto a mi amigo Donny también y en el Facebook. Ya, unas palabras de despedida, un saludo, por favor, a todos tus amigos, a tu barrio, a tu mami, no sé. A ver, voy a saludar a toda la gente, pues, de Santa Rosa, mi mamá, y que la quiero un montón. Y bueno, y estoy feliz, pues, de haber ganado, pues, este premio. Muy bien, María Gracia, ¿tú? Nada, quería agradecerles a ustedes por el premio y también saludar a mi familia, a mi hermano Arturo, que es marino, y a mi mamá, a mi papá y mis hermanos. Bueno, y como te digo, y lo bueno que este programa está grabado y lo van a ver en la página web www.marina.mil.p y lo podemos escuchar. ¿Ah? Buenísimo. ¿Está bien o no? Claro. Muy bien, sí, no se vayan, no se vayan, vamos a quedarnos aquí. Bueno, en adición a este premio que le vamos a dar a ustedes dos pases dobles para el Museo Naval. ¿Conocen el Museo Naval o no? Sí, he tenido la oportunidad de ir una vez. ¿Tú, Albertito? Ahora, y tú eres chalaco, hermano. O sea que te vas el domingo, ahí está la Plaza Grau, preciosa, al frente está, y realmente es un museo muy bien presentado. Pase gratis, hay gente especialista del Servicio Militar Voluntario que estudia historia, nosotros le hemos capacitado en museología y en historia, y te hace una visita impresionante, vas a empezar a descubrir varias cosas, ¿ok? Así que aquí es completo. Así que apéguese a este programa, al Twitter y a la Marina de Guerra del Perú. Queremos agradecer siempre a ustedes que nos siguen. Y bueno, ya tenemos dos amigos más y que Dios los bendiga. ¿Ah? Igualmente. Un gusto. Igualmente. Bueno, pasamos pues a nuestra sección. En Embarcados presentamos nuestro bloque Efemérides. Nuestra historia siempre presente. Bueno, les cuento que un día como hoy,
el combate naval del Callao, un 6 de diciembre de 1880, que bueno, también se celebra la Dirección de Infraestructura Terrestre en su creación, que se creó en el año 1978, sin embargo, hoy ya ha tenido un cambio de nombre, pero un fuerte abrazo a esa gente que trabaja en todo lo que tiene que ver con planes, proyectos y presupuestos. Bueno, también tenemos aquí en cabina al alférez de fragata Ricalde, José Ricalde. ¿Qué tal, Josecito? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. José, hay todo un tema con el tema del servicio militar voluntario, donde manifiestan hoy el servicio militar voluntario, les dan su fusil y corren todo el día. ¿Cuál es tu cargo en este aspecto? Porque tú tienes varios cargos, sin embargo, quiero que nos hables el cargo específico en la responsabilidad del servicio militar voluntario. Cuéntanos. Bueno, actualmente me encuentro como jefe de reclutamiento del Departamento de Reservas Navales y Movilización, en la que vemos todo el servicio militar y registro militar para este año, el próximo año, ¿no? Cuéntanos, ¿ha habido un incremento en cuanto al servicio militar voluntario? Así es. Más o menos, a grosso modo, por supuesto, porque aquí maneja estadísticas, ¿qué porcentaje ha habido de incremento del servicio militar voluntario? Bueno, ha aumentado un porcentaje del 40% con respecto al año pasado. Ah, muy bien. ¿Por qué? ¿A qué tú crees que se debe este tema? Bueno, es porque la Marina le brinda una educación con valores íntegros y le brinda muchos beneficios al que ocupa un puesto en el servicio militar. No, mira, nosotros hemos tenido varias entrevistas aquí en cabina y es varias veces también te he visto aquí en este tema. Y escuche, padre de familia, madre de familia, ¿no? Es una alternativa de vida. Es una alternativa de vida donde el chico se le inculque el deporte, hay una escuela de capacitación técnica, ¿no es cierto? Tiene la oportunidad de embarcarse, tiene la oportunidad de viajar, o sea, realmente tiene el tema de salud, el tema de su capacitación. Tenemos muchos testimonios de padres de familia que realmente están muy contentos con este tema, ¿no? Y eso recae en la responsabilidad de ustedes, mi querido José. Así es, nos encargamos básicamente de que el postulante tenga todos los requisitos necesarios para que pueda servir a la patria, ¿no? Claro, no, y sobre todo ahora con el tema del gobierno, el tema de la beca 18, ¿no? Así es. Que es una oportunidad a todos los egresados de poder tener un ingreso gratuito, ¿no?, a centros de superior estudio. Yo creo que ha habido un gran salto, ¿no? Así es. Me hablas de un 40% de ¿cómo se llama?, de jóvenes que se están inscribiendo, ¿no? Así es. Bueno, actualmente el último contingente fue de 2.065 personas. Esperamos que para el próximo año se mejore esta estadística, ¿no? Nos encontramos en el primer contingente del año 2014, ¿no?, el cual fue abierto el 4 de noviembre. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir estos chicos? Todos se pueden inscribir hasta el 31 de enero. Ojo, amiga, amigo, padre de familia, madre de familia. No, ay, ¿qué hago con este chico? Se levanta a las 10 de la mañana. No agarra ni una escoba en la casa. Mamá, estoy cansado. No te preocupes. Acá, mi querida señora, señor, haga el intento. El chico, tenemos muchos testimonios de realmente un cambio de vida, es una oportunidad. Es más, los chicos tienen una compensación económica. Una compensación económica. ¿De cuánto es al grumete que recién entra? Va bordeando entre los 300 soles y va a ir avanzando conforme uno comience a avanzar en el grado, ¿no? Sí, porque yo tengo testimonios también de cabos que han pasado a cabos de primera, creo, alrededor de 3.000 soles. No mensualmente, sino que cada vez que eso reenganche, pero mensualmente cobran alrededor de 670 y tantos soles, ¿es correcto? Sí, es un sueldo mínimo. Es un sueldo mínimo que se le brinda al cabo. Mire, yo conozco jóvenes que se les ha dado facilidades de estudio. Tengo un joven que está estudiando en una universidad, está estudiando Derecho. Y me ha dicho, ¿sabes qué? La vida a mí se me ha cambiado. Mi familia, mi padre son agricultores allá en Morropón. Yo vine acá por un tío,
y estaba pues trabajando en la parada, cargaba, me levantaba a las 4 de la mañana, me acostaba a las 12 de la noche, una vida muy dura ha tenido este joven, gracias a Dios nunca cayó en drogas ni cosas así. Sin embargo, entró al servicio militar y hoy está estudiando en la universidad. Está sumamente contento. Sus padres están recontra felices. Y como ellos hay muchos, hace poco tuve acá un chico de Iquitos, que él me dijo que su papá había sido soldado y siempre fue muy duro. Nunca se le acercó, nunca le da un beso, simplemente, ya hijo, ¿qué tal? Y punto, ¿no? Dice que el día, que al mes de la visita, y este es un testimonio bien, bien bonito, su padre se acerca, lo abraza y lo besa. Y a él le llamó la atención y obviamente se quebró en llanto, en el buen sentido de la palabra. Dijo, papá, papá, ¿tú por qué reaccionas así? Ahora me siento muy orgulloso de ti. Y yo supongo que usted, José, ha visto varios de estos testimonios en las visitas que hay, ¿correcto? Sí, así es. De una vez que vamos a brindarle a la Escuela de Agrometas al personal, vemos varios de esos casos, ¿no? Uno de los casos también es que se puede dar es que tienen la opción, hay que aclarar que tienen la opción con universidades, ¿no? Con USIL, con ISIL, con el INPE, después de haber cumplido los 2 años de servicio militar, con SENATI, con SENCICO, ¿no? Es bueno aclarar porque son beneficios que se le brinda al personal naval. Claro, así que señor, señora, las puertas de la Marina de Guerra de Perú están abiertas. Aquí tenemos una oportunidad más para que usted tenga esta seguridad, ¿no? Porque es lamentable, amigos, amigas, es lamentable ver todos los días en televisión. ¿Qué vemos? Asaltantes. Oye, son jóvenes que pues a veces, eso no quiere decir que nosotros somos una suerte reformatorio, ni mucho menos. No, no quiero decir eso. No quiero decir que todos los delincuentes van a entrar. No se trata de eso, no se preocupe. Lo que pasa es que a veces son jóvenes que terminan el colegio, si es que lo terminan, y no tienen absolutamente nada que hacer. Y desgraciadamente son captados por gente mala, ¿no? Y empiezan a entrar el tema de la pasta y se pierden. Porque mira la edad que tienen, José. Tienen la edad justamente entre el servicio militar, entre los 18 y los 25 años. Entonces no espere, señor, señora madre de familia, no espere ese tema. Haga el intento, que nosotros no le vamos a fallar. Nos preocupamos por la salud, por su alimentación. Cuéntenos, ¿cómo es el tema de la alimentación? Bueno, la alimentación es una alimentación de una vez dentro de la escuela de grumetes. Se le viene una alimentación balanceada. Desayuno, almuerzo, cena. De acuerdo a la rutina que llevan dentro de la escuela de grumetes, se le brinda a las horas debidas, ¿no? Tienen la oportunidad de dormitorios. El desayuno es un desayuno rico, nutritivo, ¿no? Así es, claro. Y ahí comen iguales todos, desde el jefe a todos. Aquí no hay que para mí no. Aquí todos comemos iguales. Y eso es algo sumamente importante. Y lo dijo una persona muy, muy renombrada en el mundo de la política, que no lo puedo citar, pero lo dijo. Lo dijo, que todos comen igual. Y eso a mí me parece muy bien. Bueno, unas últimas palabras, Josecito, porque pasamos a las noticias navales. Invita, bueno, por favor, al padre de familia, a la madre de familia. Bueno, esperamos a todos. Recalcar que el servicio militar es totalmente voluntario y gratuito. Y los esperamos en Avenida Miguel Grau 103, en Chucuito, en el área de reservas navales y movilización. Perfecto, muchas gracias, Josecito. Bueno, y ya tenemos el ganador de la respuesta del Twitter, Schneider CM, respuesta correcta del Twitter, Pedro Garrison. Efectivamente, ese fue el último comandante del Huáscar en el combate naval. Llegamos, lo esperamos en Avenida Salaberry 1082, Jesús María, a un cuarto para las 11 de la mañana. Y síguenos escribiendo, mi querido Schneider, a @naval_Perú. El martes te esperamos aquí en los estudios de Radio Libertad, y para que ríes tu premiazo, así como estos dos simpáticos jóvenes que nos acompañan ahora en cabina. Pasamos entonces a la sección. Vamos con noticias navales. Toda la actualidad y novedades de esta semana en tu Marina de Guerra del Perú. Bueno, quiero tomarme el tiempo para hablar acerca de esta noticia que ha... es de conocimiento de todos. Hay dos noticias sumamente importantes. En el sentido, hemos visto pues que varios amigos amantes de la tabla hawaiana, de un deporte muy significativo y muy importante aquí en el Perú, que después del vóley son los que más éxito nos han dado, y eso es verdad.
fueron al Congreso con la finalidad de evitar pues que se hagan unas construcciones y malogren un espigón en Punta Rocas. Quiero decir que la Marina nunca se ha quedado con los brazos cruzados. Nosotros, la Marina de Guerra de Perú, en la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, como Autoridad Marítima Nacional, recibió la queja el día 23 del mes pasado. El día 24 se apersonó personal de Capitanía de Puerto del Callao y verificó que había una retroexcavadora. Al preguntarle a los operadores de qué se trataba, habían dicho que el Club de Bosque quería arreglar este tema, pero no habían pedido permiso. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente se ha abierto un proceso de investigación y una sumaria, que es una suerte, repito, de investigación, para deslindar responsabilidades y el impacto hacia las olas, el impacto ecológico por el cambio de la morfología, es decir, la forma de la costa. Inmediatamente, el presidente de la Asociación de Tala Hawaiana se reunió el viernes pasado con el propio ministro de Defensa, el comandante general de la Marina, para ver el tema de la ley de preservación de rompientes, pendiente de hace mucho tiempo, y ha prometido que esto se tiene que solucionar ya. Así que esto, tranquilos amigos de la Tala Hawaiana, tranquilo Punta Rocas, y tranquilo todo el Perú, porque aprovecho esta radio para decir que cualquier persona que vea una retroexcavadora que están cambiando la forma o trabajo en la playa, denuncia inmediatamente a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas que vamos a tomar cartas sobre el asunto, y nuestras playas son inintangibles. Es decir, aquí nadie puede hacer lo que le da la gana y malograr nuestras playas. Es más, el día de mañana se reúnen nuevamente en defensa para ya consolidar esta solución. Otra noticia importante, bueno, que tenemos marinos en Cerro de Pasco, porque hace 8 o 9 días hubo un siniestro tremendo en la laguna de Huicra, allá en Cerro de Pasco, donde un niño de 6 años junto con 3 personas más habrían perdido la vida. El día de ayer a 4:30 de la tarde se encontró el cadáver de esta criatura de 6 años. Lamentamos la pérdida. Y el día de hoy a las 7:50 de la mañana hemos encontrado otro cadáver, todavía no identificado. Tenemos que tener en cuenta que esa gente está trabajando a 4.250 metros sobre el nivel del mar. Agua de 3 grados centígrados, y lo más lamentable, bueno, la laguna tiene un radio de 300 metros y nadie dijo aquí se han hundido. Entonces es muy difícil, sin embargo, nuestra gente está trabajando, han sido encontrados estos cuerpos alrededor de 8 metros de profundidad. Entonces es un trabajo muy, muy delicado. Gracias a Dios nuestro personal no tiene ningún problema, estamos muy preparados. Este mismo personal trabajó en la laguna, en el lago Titicaca, en la recuperación de un alférez de fragata de la Armada de Bolivia, fallecido ya en rescate de su cuerpo, y no hemos bajado la guardia. Estamos ahí, con nuestro Perú, trabajando. Esa es una perlita más de lo que hace la Marina de Guerra de Perú. Escríbanos pues al Facebook arroba naval-perú, a nuestro Twitter naval-perú, ya a nuestro Facebook Marina de Guerra de Perú oficial. Los quiero mucho, nos despedimos una vez más en tu programa Embarcados. Hasta el próximo martes, un programa en la Armada de Perú, peruanos igual que tú. Presentado Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú. Hasta el próximo martes a las 11 de la mañana, aquí en tu Radio Libertad. Y adelante, Marina, adelante.